Buen día, amigo, y qué bueno es estar otra vez aquí al encuentro de su palabra, ¿sí? Escucharlo a él que nos habla, que nos orienta, que nos direcciona, porque él nos trae salud, nos trae sanidad a nuestros huesos, como dice la misma palabra de Dios. Y en este día le damos gracias por su amor para con nosotros, por permitirnos despertar y respirar cada mañana. Esta es la voz que te bendice, la palabra de Dios. Y hoy tenemos por aquí a un personaje del Nuevo Testamento. Tenemos su biografía, sus acontecimientos en el momento que él vivió, que es en el siglo I. Se llama Zaqueo, ¿sí? Quiere decir esa palabra puro e inocente, Zacato en hebreo. Es un judío recaudador de impuestos, jefe con sede en el oasis de Jericó, publicano. Pertenecía al grupo de administradores que trabajaban en ese pueblo. Hombre rico. Estos recaudadores se sabía que tenían fama de no ser muy honestos, acostumbrados a cobrar más impuestos de lo que se suponía, pues aumentaban su riqueza personal a expensas del pueblo. Esto sucedía en ese tiempo y ha sucedido en toda época, ¿sí? Pero mira lo que hace Jesús cuando llega a la casa y llega al corazón de Zaqueo. Pues le movió el corazón porque vamos a evidenciar en el libro de Lucas, capítulo 19, lo que sucedió. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, Zaqueo estaba bastante perdido, ¿sí? No sabía nada, pues, dónde estaba ubicado. Porque su trabajo, pues, lo envolvía en situaciones difíciles, donde tal vez él tenía ese placer, ese bienestar pasajero, esa paz pasajera de tener el dinero y lujos y todo lo que él quería. Pero no había cambio, no había esa paz verdadera que Dios da. Y la murmuración del pueblo que estaba alrededor de él era como un escándalo que Jesús se hospedara con un pecador. Jesús rompe estos esquemas. Hemos de recordar que las personas que sabían de la ley de Moisés y los que lo seguían se creían que eran sin pecado, porque al ser esta observación, tengo que estar yo muy bien, ¿verdad? Para no señalar. Pero sin embargo, pues no tenían temor y lo señalaban a Zaqueo. Por supuesto que entre esos publicanos se conocía de ellos sus dudables ingresos y pues lo detestaba, ese pueblo lo detestaba. Sin embargo, este pecador al cual despreciaban era, como lo dice Jesús, un hijo de Abraham,
por su fe. Recordemos que a Abraham se le llama el padre de la fe. Es por esto que Jesús le dice así. Observamos de la fe de Zaqueo, observamos su gozo, su alegría, ¿verdad? Y esa tensión, esas ganas de conocer a Jesús, esas ganas de recibirlo en su casa, ¿sí? Se llenó de regocijo al ser tomado en cuenta por el Mesías, tanto así que se produjo una transformación en él. No solo fue por dentro en su corazón, sino que tomó la decisión de dar la mitad de su bien a los pobres y devolver hasta 4 veces la cantidad de dinero defraudada a otras personas. ¡Qué maravilloso, qué magnífico lo que el Señor hace! ¿Sí? Le tocó el corazón a Zaqueo. La vida de Zaqueo al recibir a Jesús dio un vuelco total. Ya el dinero no representaba algo importante en él. Quería algo más. Lo que no se compra con dinero, amigo. La paz verdadera, la seguridad de estar bajo su abrigo, el verdadero amor, de lo que habíamos hablado estos días, ¿sí? Y todo eso que representa dejar que entre Jesús, que es la palabra, al corazón y a la vida. Zaqueo ha sido un ejemplo de lo que proyecta un hombre o una persona cuando ha llegado la salvación a su vida. Bueno, así le dijo Jesús, ha venido la salvación a esta casa. Y hoy nos los dice también, ha venido la salvación a tu vida, a tu hogar, a tu nación. Feliz día, bendiciones amigos. Feliz fin de semana. Zaqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda. Solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más.
a su milagro.